quise darte todo, todo de mi vida. Saqué de mis adentros lo que ahí crecía. Una obsesión inmensa por la en mi pecho que no me mentía, pero las cosas buenas siempre cuestan tanto. Fue por demás luchar contra todo tu encanto y yo arriesgué contigo hasta la última gota. El llanto que hoy refleja mi triste derrota. Y ahora te vas, te vas, te vas, sabiendo que no pude lograr en tu alma motivar el amor que yo por ti sentía. ¿A qué le darás todo lo que ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos arrancando Todo pasa por la pantalla de América Tucumán. Qué linda interpretación, por supuesto, para hacer un recuerdo y un alto a la voz de uno de los más grandes del rock argentino, como lo fue Marciano Cantero, que este año se va a cumplir un aniversario de su fallecimiento, el líder de los Enanitos Verdes. En el comienzo musical, por supuesto, tema elegido por nuestro querido Damián Romero, que es el director de musicalización. Un besito para Dami, un beso para todo el equipo que está detrás de Todo pasa. El señor Franco Majul, nuestro director. Un beso para Franco Majul, director de cámaras, que Franco me va a llevar a viajar ahora por las principales calles de la provincia. Ahí está. Franco es el responsable, estamos en la zona 24 de septiembre y 9 de julio, mirá lo que es eso. Esto es el centro de Plaza Independencia, ahí está. Un beso a la gente que nos acompaña, que nos va eligiendo. Nos vamos a ir a mostrar otra cámara. Mientras también saludamos a nuestro querido periodista Pablo Posleman, que está allí con los títulos. ¿Cómo va a estar el clima, Pablito, hoy? Bueno, según lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional, vamos a tener calor hasta el día de hoy, pero ya mañana va a haber un cambio de temperatura. Así que fin de semana, atención, porque vamos a tener nuevamente lluvias en la provincia. Si esto se cumple, van a decir, bueno, tenía razón Laura, por ahí no acertamos, pero vamos a tener razón. Vamos a estar hablando, porque la producción siempre busca las voces de los protagonistas. Y en este caso vamos a estar hablando acerca del final del programa con un especialista en materia de clima. Es el señor Christopher Brito, que es profesor historiador. Bueno, ahí está, escribinos al 3812-120584, estamos en la zona, esto es San Martín y Asunción. ¿Ve cómo conozco las calles? Ahí está, calle San Martín y Asunción. Le mandamos besos a la gente que recién se está sumando a esta propuesta de los fines, de lunes a viernes, los fines de semana ya queremos hacer programa. ¿Sabe qué le voy a pedir? Porque recién hablábamos también, porque vamos a tener muchos títulos, vamos a hablar del tema del dólar que sigue subiendo, vamos a hablar de la tasa de los intereses, vamos a estar compartiendo también lo que tiene que ver con la modificación de los controles de las compras con tarjeta de crédito. Es la última información que tenemos con tarjetas de crédito con el tema de AFIP. Y las elecciones, porque vamos a seguir recibiendo a los candidatos, porque vamos a escuchar sus propuestas. 5 minutos de las 4 de la tarde, esto es peatonal, esto es la zona de Peatonal, Muñecas y San Martín. Ahí están los chicos trabajando, de la policía, la guardia urbana, y esto es
Avenida Benjamín Arauz y Soldati, la zona de la ex estación terminal. Y estamos ahora en la zona de Congreso, cerca de Crisóstomo y Congreso, cerca del Museo de la Casa Histórica. El Museo de la Casa Histórica, que también lo vamos a tener. Bueno, vamos a recordar a las efemérides de un día como hoy. Quiero que pongamos en el comienzo, hoy es jueves, ¿quién no se ha divertido con los videos y con la misma historia de vida de este actor mexicano, Mario Moreno? Nosotros lo conocemos como Cantinflas. Un día como hoy, del año 1993, moría a la edad de 81 años. Vamos a compartir parte de lo que es, como para ponerle humor en esta tarde arrancando. A ver. Papelones, Cantinflas. Bueno, un día como hoy queremos recordar, por supuesto, dentro de las efemérides, fallecía este gran actor mexicano. Vamos a volver con la información y en este caso tiene que ver con la suba del dólar. Sigue subiendo el dólar. Salieron a hablar ayer, recordemos que tuvimos la palabra de la presidenta de la Cámara de Diputados, Morov, haciendo referencia a este tema y en medio de las idas y venidas de que renunciaba o no el ministro de Economía, Sergio Massa, el dólar sigue subiendo. Y en este caso, ahí mostrando la información. ¿Cuáles son las consecuencias de la inflación? ¿Qué va a pasar? Bueno, el dólar blue se extiende. La suba y, por supuesto, en algunas de las provincias alcanza los 437 pesos. En algunas provincias, en Tucumán, si podemos ver el tema cómo está, el dólar informal subió sin escalas hasta los 4.40. En cuanto a los que registraron menor valor, se ubica en 4.33. Reiteramos, en la City porteña, el dólar paralelo marca una alza de 10 pesos hasta los 4.33, hasta los 433, y en consecuencia la brecha con el tipo de cambio mayorista está alcanzando el 98.5. ¿A cuánto se ofrece en cada provincia? Por ejemplo, en Santa Cruz y en Tierra del Fuego se está registrando su mayor valor en esta jornada. Se ofrece a 4.40 según fuentes del mercado. En tanto que en Santa Fe, Salta, Córdoba y la provincia de Buenos Aires, el dólar ha cotizado 4.38. ¿Qué pasa en la provincia de Tucumán? Más abajo está Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Río Negro, Neuquén, San Luis y Tucumán, donde están operando en 4.36. En tanto que en la provincia de Mendoza, el alza de los 4.35, mientras que en Santiago del Estero, Corrientes, Formosa y Chaco, en 4.33. Así está el panorama con el tema de las consecuencias de la inflación. Pasamos a otro tema, estamos con 26 grados la temperatura actual, hablamos ahora del plazo fijo porque el Banco Central subió la tasa. ¿Y cómo? Bueno, vamos a ver si podemos dialogar con especialistas también para que nos expliquen un poco más sobre este tema, qué va a pasar con el tema de las tarjetas de los plazos fijos. Mucha gente que guarda la platita, que dice, bueno, vamos a ahorrar. Ya en su momento con el economista Eduardo Robinson hablábamos de este tema, ¿no? ¿Qué hacemos con la plata? La poca plata que por ahí tienen, bueno, ¿la guardamos en plazo fijo? Bueno, definen si sube la tasa para los plazos fijos. Recordemos que el Banco Central dispuso una nueva suba de tasas para este jueves en línea con lo que se esperaba el mercado. La medida llega tras el fuerte dato de la inflación
de marzo, que en marzo tuvimos un 7,7%. Hay que esperar qué va a pasar en las próximas horas porque el banco dispone una suba de tasas política monetaria de 300 puntos básicos. Esto lo definieron los miembros del directorio en el marco de la reunión habitual de los días jueves. De todos modos, la tasa nominal anual del plazo fijo tradicional queda fija en 81%. Así estamos con la información en la jornada de hoy. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de AFIP, porque AFIP modificó el tema de las compras de las tarjetas. ¿Qué va a pasar también con esto? Preocupa mucho al tema de la sociedad, muchos que usan el tema de tarjetas de créditos. Bueno, vamos a hacer referencia a este tema porque AFIP, como decimos, ha modificado los controles para las compras con tarjeta de débito. ¿Vos tenés la tarjeta de débito? Bueno, ha incrementado las compras 30.000 a 120.000 pesos, el monto mínimo a partir del cual las entidades financieras deben reportar consumos con tarjeta de débito. Desde el 1 de mayo, AFIP va a actualizar los montos mínimos a partir de los cuales los bancos van a informar los movimientos en las cuentas bancarias y también en las tarjetas de los contribuyentes de todo el país. La normativa, entonces, reiteramos, tributaria ha incrementado de 30.000 a 120.000 el monto mínimo a partir del cual todas las entidades financieras van a tener que reportar los consumos de tarjetas de débito. Primero de mayo se van a actualizar estos montos y hay que estar atento a lo que pueda pasar. 12 minutos pasaron de las 4 de la tarde, ya vamos a estar con el cronograma de pagos para los jubilados y pensionados, pero en este caso vamos a hablar ahora de las elecciones. Las elecciones provinciales que se van a llevar a cabo en la provincia de Tucumán el próximo 14 de mayo ya está oficializada. Reiteramos las candidaturas para el 14 de mayo. La Junta Electoral Provincial cumplió un nuevo plazo del cronograma de cara a las elecciones que se van a llevar a cabo el próximo 14 de mayo. Con esto, anoche, finalmente la Junta de la provincia cumplió el plazo de esta manera. Serán siete las fórmulas habilitadas que van a buscar la gobernación en Tucumán. ¿Quiénes son? Osvaldo Haldo Mansur por Frente de Todos, Roberto Sánchez y Germán Alfaro, Juntos por el Cambio, Ricardo Bussi y Gerardo Huesen por Fuerza Republicana, Federico Mazo y Florencia Guerra por el Frente Amplio, Martín Correa y Alejandra Arreyes, Frente de Izquierda, Raquel Gracino y Luis Toranzo, Política Obrera, y Juan Coria, junto a Liliana Guzmán, Nos Une el Cambio. Estas son las fórmulas que están habilitadas para participar de los comicios a la gobernación el próximo 14 de mayo. ¿Qué pasó con el rechazo de la presentación de la impugnación a la candidatura del doctor Mansur? Bueno, ayer lo habíamos anunciado al comienzo del programa que durante el día miércoles se dio a conocer esa decisión que se impugnaba, se dejaba sin efecto el planteo de la impugnación para el rechazo de la presentación del doctor Juan Mansur. La Junta Electoral Provincial, a través de una resolución, recordó que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán lo ha habilitado para acompañar a su compañero de fórmula, el contador público nacional, Osvaldo Haldo. Bueno, así de esta manera arrancábamos con información en la tarde de Todo Pasa. Vamos a ir con los títulos, no con los títulos, cronograma de pagos para nuestros jubilados y pensionados. Vamos a ver qué tenemos en pantalla, el calendario, quiénes van a poder cobrar entre hoy y mañana. Hoy y mañana. Vamos a ingresar a nuestra página, lo pueden hacer ustedes también. Allí vamos a mostrar en pantalla pensiones no contributivas, quiénes estuvieron cobrando durante estos días, todas esas terminaciones. Vamos a ir con el calendario de asignación de embarazo. Van a cobrar en la jornada de hoy, entre hoy y mañana, documentos terminados en 8 y 9. Calendario de pago, asignación por matrimonio, adopción y nacimiento. Están cobrando todas las terminaciones de DNI.
desde el 0 al 9 y van a arrancar con la segunda etapa el día 25 de abril. Vamos con la siguiente prestación. Atención porque el calendario de pagos para jubilados y pensionados ha iniciado el pasado 12 de abril. Sí tienen que consultar en la página que figura allí, anses.gov.ar, y allí va a estar todo el detalle de quiénes van a cobrar. Documentos terminados en 6 están cobrando asignación universal por hijo. Mañana van a cobrar documentos terminados en 7. Asignación familiar por hijo o hija para trabajadoras y trabajadores registrados están cobrando documentos terminados en 6. Mañana lo van a hacer documentos terminados en 7. Calendario de pago de asignación por prenatal y maternidad cobraron todas las terminaciones de DNI. Y la prestación por desempleo va a arrancar recién la próxima semana con documentos terminados en 0 y 1 el día 24 de abril. De esta manera completamos el tema del calendario de pagos de ANSES. 16 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Nosotros seguimos en la pantalla de América Tucumán. En este caso vamos a ir a mantener primer contacto con nuestro móvil de exteriores, Sergio Rulo Gutiérrez. Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes. En la capital de los argentinos con 16 grados aquí en la ciudad autónoma, y seguramente el problema del dengue sigue siendo una preocupación no tan solo para los tucumanos sino en el Congreso Nacional. Ayer en horas de la tarde, propuesto por la diputada nacional de parte de la izquierda, Romina del Pla, pretendía a que se declare la emergencia sanitaria por el dengue en Tucumán y en varias provincias, inclusive aquí más de 100.000 casos, estamos hablando de aquí en Capital Federal, más de 100.000 casos del dengue. Por eso, pero por parte del oficialismo fue rechazado declarar la emergencia sanitaria por el dengue. No obstante, hoy se reunió la Comisión de Relaciones Exteriores para realizar un protocolo de prevención del dengue. Esto se recomienda a los países limítrofes, estamos hablando de Bolivia, Paraguay, también Chile y Uruguay, y también al resto de los miembros del Mercosur, para que se tenga especial cuidado de este flagelo que sufre el Norte Grande y especialmente la provincia de Tucumán. Estamos hablando del dengue. De esa reunión nosotros dialogamos con quien es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara Baja, el oficialista Eduardo Valdés, donde además se aprobó declarar persona ilustre al Papa Francisco. Esto decía el diputado nacional Eduardo Valdés para Todo Pasa. Eduardo Valdés, en la Comisión de Relaciones Exteriores se trató seguimiento, protocolo de prevención del dengue. Sí, y para mí es doble alegría que se haya aprobado esto, porque yo fui diputado del Parlasur cuando Julia Perier y plantearon el tema de este protocolo, que primero fue aprobado a nivel Parlasur, después lo tomó el Mercosur, después lo tomó la Organización Mundial de la Salud y hoy lo tenemos Sintra Argentina. Y sirvió mucho, porque en aquel 2016... el Zika, sobre todo, arreciaba y fue desde la provincia de Misiones que salió estas ideas y pudimos resolver, sobre todo en ese momento, la región de la Brasil, Paraguay, Misiones, Corrientes, eran los más afectados. Entonces, ver que hoy me toca, 5 años después, aprobar esto ya, porque se ha ido aprobando en distintos lugares extra Argentina, es un orgullo. Diputada, en el día de ayer no se aprobó casualmente la emergencia al dengue. ¿Por qué? ¿Porque se tenía que tratar en las comisiones? No. Ayer se aprobó. No, lo que pasa es que esto es, tomamos un protocolo, pero ayer se aprobó en la comisión. ¿En la comisión? En la sesión de la Cámara. Bien. Bueno, importante esto, sí, digamos. Sí, por supuesto. No, y se aprobó por unanimidad. Bien. Así que, bueno, a disposición.
Eduardo, también es sobre el tema del Papa, declarar... Bueno, hoy con motivo del 10º aniversario del pontificado de Francisco, hemos aprobado 4 proyectos que había presentado en la Cámara, y también por unanimidad. Entonces, esas palabras de Francisco, que yo dije que me parece que habían inspirado hoy la reunión de la Comisión por toda la unanimidad que hubo, que es que la unidad es superior al conflicto, yo lo tomo hasta como un mensaje a los argentinos. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, Sergio. Sí, Laura, miente. Sí. Miente por todos lados y ratifica su mentira Eduardo Valdés de que se declaró emergencia sanitaria por el dengue. Fue rechazado, al contrario, por unanimidad. Y el oficialismo votó 125 votos del oficialismo para que no se declare emergencia sanitaria por el dengue. Bueno, tenemos, recordemos, a nivel nacional 42 muertes por el dengue en el país y más de 54.000 casos positivos. En Tucumán tenemos 9 fallecimientos, más de 17.000 casos y algunos que de a poco se van dando a conocer. Sí. Acá son lamentablemente 4 fallecimientos y 10.000 casos oficiales que se dan a conocer por el dengue, porque también aquí hay una situación, una política sanitaria que cualquier resfrío, cualquier situación o cualquier malestar también se ha declarado por el dengue. Es tan alto los casos de dengue aquí en Capital Federal, donde se cree que todo está bien y la salud y está todo bien cuidado, también aquí se preocupa y también aquí se contagia el dengue. Claro, bueno, las muertes por dengue, ahí te voy contando. En la provincia de Buenos Aires se ha sumado 1, Ciudad de Buenos Aires 2, Jujuy 6 casos de muertes, en Salta 10, Santa Fe 7, Santiago del Estero 4, Tucumán 9, Entre Ríos 1 muerte y Córdoba 2. Muy bien, muy bien. Sí, bueno. Es preocupante. Es triste que la política y el propio oficialismo no haya aprobado la emergencia sanitaria por el dengue. Sí. Las provincias más afectadas, Santiago del Estero, dice la información, y Tucumán. Te mandamos un beso, Sergio, o algo más para acotar. Está con Tinto, ¿no? Siempre estuvo, siempre estará usted. Exactamente. Bueno, por fin, ¿no? Después de tanto tiempo. Se dio. Pero explique por qué, Ahora, ahora se viene Racing. Sí, ahora se viene Racing. Para ustedes el lunes y para nosotros en Copa Argentina. Claro, mirá, imagínate. Ojalá les vaya bien a ambos equipos tucumanos, ¿no? Por supuesto. Racing. Y en agosto la espero para estar ahí con Luis Miguel. Ay, eso vamos a hablar ahora. Yo quiero que vos me hagas el informe exclusivo. Mira, ya me diste pie para confirmar la presentación de Luis Miguel en Argentina. ¿Quién te dice que el Club de los Grandes Eventos no lo traiga a Tucumán? ¿Cómo está mi gente? Ahí está, mirá. Luis Miguel. Ya estoy para ahí, ¿eh? Claro, el Rey Sol ayer, en el día de su cumpleaños. Bueno, te mando un beso porque quiero presentar esa información. Dale, besito ahí a nuestro Sergio Rulo Gutiérrez desde Buenos Aires, que va a estar con la cobertura de la presentación de Luis Miguel en agosto. Mirá lo que es eso. Ya tenemos para confirmar el Sol de México. Visita Argentina y está allí. Así lo anunció en redes sociales. Lo dijimos ayer, que en el día de su cumple, ayer estuvo cumpliendo 53 años, el rey cumplió y anunció la llegada a Argentina. ¿Cuándo salen las entradas, los precios? Todavía no está la plataforma, pero el cantante mexicano anunció que va a brindar una gira por varios países. Queda fuera Perú, entre tantos destinos que va a cantar, va a estar en la ciudad de Buenos Aires en agosto próximo. Argentina elegida por el Rey Sol. 3 conciertos va a brindar. ¿Cuándo va a ser? 3, 4 y 6 de agosto. El 5 va a descansar Luis Miguel, pero ¿quién te dice el 5 viene a Tucumán? Bueno. Ya le tenemos la presión al empresario, al doctor Rubén Urueña, ¿no? Que es el último espectáculo de Luis Miguel en la Argentina del año 2019, que se ha presentado en el Club Central Córdoba. Ahí las fanáticas del norte podrían pedir que nuevamente venga a Tucumán. Pero las fechas confirmadas son estas: 3 de agosto,
4 y 6. Ahí está. Con Luis Miguel nosotros nos vamos a ir a la primera pausa, me dice la producción. Sí, nos vamos a ir a la primera pausa con Luis Miguel. Ya volvemos. Ternura, qué sé yo. Tú, mi sombra, has sido tú. La historia de un amor que no fue nada. Tú, mi eternamente tú. Un hotel, tu cuerpo y un adiós. Amor de madrugada, no existe un lazo entre tú y yo. Nada de amores, nada de nada. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no es. Hacé más grande tu jubilación. Pagando todas tus compras con tu tarjeta de débito Visa Macro, podés ganar 50 mil pesos por semana y tenés 30% de ahorro en supermercados y muchos comercios más. Conocé más en macro.com.ar/débito-jubilados. Pensá en Macro. Pensá en vos. Redoblemos nuestro esfuerzo para prevenir el dengue. Eliminá los criaderos de tu casa. Evita las picaduras con repelente y espirales. Sin mosquito, no hay dengue. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, Juan Mansur. Es un programa que tiene la Municipalidad de San Miguel de Tucumán para ayudar, colaborar, como auxiliar en el tema de seguridad para los vecinos de San Miguel de Tucumán. Hemos entregado 300 dispositivos y 15 bocinas para brindarle mayor seguridad. Era un reclamo permanente que nos hacían los vecinos ante la ausencia de la policía en toda esta zona donde se vivían muchos hechos de arrebatos, de asaltos, y principalmente eran las mujeres y nuestros niños los principales afectados en esta temática. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Más obras para vivir mejor. Tradiloj cuenta con más de 40 años de experiencia brindando soluciones efectivas e innovadoras en logística y transporte. Nuestros servicios de almacenamiento en más de 20 sucursales, en mercadería general, peligrosa química y minería, entre otras. Contamos con una amplia flota de transporte a nivel nacional e internacional. En Bolivia, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Chile y Perú. Tradiloj, más de 40 años de experiencia. Alejandra Cejas, te invito a conocer la ciudad de Graneros.
14 de mayo, elegimos a quien tiene una planificación para Yerbabuena y capacidad para gestionarla. Elegimos a Marcelo Albaca, intendente, Frente de Todos por Tucumán. Bueno, ¿te decidiste? Bueno, pero ahora empieza todo el laburo, empieza todo lo complicado. No, sí, lo complicado era decírselo a ella. Claro. Tienes razón. Ya confirmo el salón. ¿Qué? ¿Que te casás? Pará. Llama vos. Recomendá que ganás 10 mil pesos. Vosotros 10 mil. Y ganamos todos. En tiempos difíciles, hacemos historia con obras, más trabajo y crecimiento. Pavimento, iluminación, salud, seguridad, asistencia social, cultura y deportes. Mirando hacia el futuro, Burruyacu se construye día a día. Intendencia Jorge Leal Hijo, trabajando. El futuro es hoy. Hoy es realidad, un sueño anhelado por todos nuestros compañeros y compañeras. Hoy podemos decir que ATE Tucumán tiene su propio camping, con mucho esfuerzo y sacrificio de esta conducción. Para todos nuestros afiliados de toda la provincia, Marcelo Sánchez, Secretario General y Consejo Directivo Provincial. Orellana con la gente, siempre está presente. Soy José Orellana, hombre del interior. Junto a ustedes queremos llegar a la legislatura y que ustedes lleguen con nosotros. Queremos aportar al debate de la política tucumana, como lo hicimos con las obras, y con muchos valores de solidaridad, porque somos de los pocos políticos que cuando no hay elecciones estamos presentes. Y cuando pasan las elecciones, seguiremos estando con ustedes. Gracias por acompañarnos. Este 14 de mayo, vota José Bellizo Orellana, legislador, Partido Tucumán Innovador, lista 493, Frente de Todos por Tucumán, Osvaldo Jaldo, gobernador, Juan Mansur, vicegobernador. Osvaldo Jaldo y Juan Mansur, nos vamos a poner a la par de Graciela para que sigamos cambiando el presente y el futuro de este querido Alderete. Sus gestiones ayudaron a que Alderetes sea una mejor ciudad. Graciela Gutiérrez, intendente, 2023. Aldo Salomón, legislador. Osvaldo Jaldo, gobernador. Juan Mansur, vicegobernador. Vicegobernador. Estamos acá con la interventora del Instituto de Vivienda, la arquitecta Nora Belloni, recorriendo este emprendimiento conocido como Manantial Sur, de 2.500 viviendas, que se inició en el año 2012 y después de varios años de ejecución, bueno, después se paralizó la obra durante el gobierno anterior, como tantas obras en todo el país, y desde este gobierno, que se mera por construir, no por paralizar, a través del programa Reconstruir, se está financiando al Instituto de Vivienda para que pueda terminar, y está terminando, un total de 952 viviendas que habían quedado paralizadas. Ya se ha entregado una buena cantidad de viviendas que se las ha podido terminar, y todavía quedan unas 300 por terminar. We'll be right back.
Buenos Aires siempre te espera. Sigamos creciendo. Antonio Moreno, intendente. Roberto Tigre Moreno, legislador. Osvaldo Jaldo, gobernador. Juan Mansur, vicegobernador. Frente de Todos por Tucumán. Lista 830. Lista oficial. Viví todo el deporte en el Club Central Córdoba. Informes al 3815-3590. Email clubcentralcórdoba@gmail.com o visita nuestra página cctucumán.ar. Club Central Córdoba, el club de los grandes eventos. Hola, soy Daniel de Llana y como legislador provincial sé que con trabajo y educación haremos la ciudad que nos merecemos. Hagámoslo y que se sienta en la piel. Aquella noche nada salió muy bien. Quisiste dar un paseo con él. Qué mala idea, salvo donde yo esté. No nos tenemos ni un poco de amor. Y sin embargo esto no se terminó. Y ahora pasamos de mal a peor. Y si hoy te veo con él los mato a los dos. Vuelvo con mi vida, soy buen perdedor. Y ahora
bien, la música de Miranda junto a Chano, haciendo esta linda interpretación en la tarde de Todo Pasa. Nosotros volvemos con información y en este caso vamos a hablar de un hecho que nos puede pasar a cualquiera, te puede pasar a vos, me puede pasar a mí, a nuestras hijas, a tu hija, pero en este caso le pasa a una de las tantas mujeres que sufren violencia de género por ciertas personas. En este caso, se ha animado a hablar, ella es Noelia Teri. ¿Cómo le va, Noelia? ¿Cómo estás, Laurita? ¿Cómo? Bah. Una forma de decir, ¿no? ¿Cómo estás? Porque yo creo que este calvario tuyo viene ya desde hace un par de años. Y bueno, tomaste la decisión de poder contarlo. Hay una grave denuncia por un fallo de vos denunciaste. Contale un poquito a la audiencia este caso. Bueno, yo empecé denunciando con mucho miedo y denuncio porque yo venía con agresiones hacia mí, pero tenía miedo de denunciar, tenía terror, y hasta que un día fue tremendo el golpe que me dio y mi hijo me dijo... Vos estuviste en pareja con esta persona. Sí. ¿Lo puedes mencionar? Sí, Miguel Ángel Neif. Miguel Ángel Neif, ajá. Vos estuviste, fuiste su compañera, tuvieron... Convivencia de 3 años. Sí, sí. ¿Y qué pasó en el lapso de 3 años? Y fue el punto límite mi hijo. Me dijo, basta, esto ya no lo podemos más. No tan solo me maltrataba a mí, sino era contra mi hijo también. Claro. Hice la primera denuncia, fue peor. Cuando lo hice público, fue peor todavía, aún más peor. Me acosaba, me hostigaba, me amenazaba. En la fiscalía... Llega un tal punto, ¿no?, de tener ya esa violencia psicológica, porque más allá del golpe... Más allá de todo eso. El miedo que te ha generado. Terror, terror. Temo por mi vida, porque no sé... Si él mañana me mata, mi hijo queda solo, Laura. Solo. ¿Estas son las denuncias? Este es mi juicio. Este es mi juicio, este es el juicio entero. Esto es todo lo que yo recorrí en tribunales con todos los antecedentes que él tiene. Yo no soy la única mujer. No, recordemos que en el año 2021 nosotros con América estuvimos cubriendo también a otra mujer, a Roxana Aranda, quien, no sé si, bueno, con la producción me va a decir cuando esté listo el compacto de la parte de que Roxana también denunciaba a este hombre de la misma manera, con la diferencia de que ellos tienen una hija, porque él la quería desalojar de su casa con una bebita. Bueno, finalmente no tuvo la suerte. Bueno, esta es una, ¿no? Es una en su momento cuando hablaste, y vamos a escuchar lo que decía en ese momento Noelia. Este es de ahora, Lau. Esto es de ahora, ¿no? Sí. Este es el video. A ver, escuchemos parte. Bueno, vos acá pedís la apelación. ¿Qué pasó? No. ¿Él está condenado? Te cuento. La jueza de primera instancia lo condenó. Se llama Laura Casas. Ella lo condena. Ellos apelan. ¿Violencia de género? Su abogado apeló y la jueza de segunda instancia, bueno, estamos... en casación, la doctora María Jimena Suárez, le hace lugar. Me dejó sola, completamente sola. Estas son todas mis pruebas. ¿Y qué dijo tu abogado? Nadie puede creer. Nadie tiene palabras para explicarme qué fue lo que pasó. No entiendo. La jueza no vio el juicio, no estuvo en el juicio, Laura. No lo vio el juicio, no, está grabado. ¿Cuándo comenzó el juicio? El primer juicio fue el 5 de septiembre del año pasado. Sí. Y la jueza decidió lavarse las manos completamente de casación, que volvamos a realizar el ¿Con juicio. ¿Con todas las denuncias que él tiene? Con todas las pruebas, que primero él tiene antecedentes y segundo, no son simples palabras. ¿Dónde vive? En mi barrio, en mi barrio. Por eso cuando ella anula la sentencia, me deja sola, con el agresor dentro de mi barrio. Y yo con mi hijo, soy mamá soltera y único sostén del hogar. No tengo una vida tranquila, yo no puedo salir sola, tranquila, a ningún lado. No puedo.
Él me hostiga, me grita donde me ve. Tu teléfono no tiene, supongo. Sí, el número, sí, número. Sí lo tiene, por supuesto. Sí, pero no... ¿Y no pediste custodia policial? En su momento sí, cuando fue la primera denuncia, pero me dijeron que por cuestiones de pandemia no había personal. Sola. Bueno, bueno, vamos a ver si tenemos listo el video también, porque Roxana Aranda es otra de las mujeres que también se anima a denunciar, se animó a denunciarlo. Y en este caso, vos que temés por tu vida, tenés la cámara. Habla, pedí a los jueces que te ayuden, que no te dejen sola. Bien. Bueno, yo le pido al juez que me toca en esta instancia que recuerde que tengo un hijo, que soy mamá soltera, que mi hijo me necesita para todo. Yo he recorrido todos tribunales. No doy más. Estoy agotada. Esto me trajo muchas consecuencias en mi salud. Solo quiero que sean valoradas mis pruebas, que ya están presentadas, Fiscalía ya las tiene, si no, no hubiéramos llegado a un debate oral. Solo le pido que condene a la persona por haber ejercido violencia hacia mí. Bueno, Roxana está mirando el programa, pide salir, vamos a ver si podemos ver si la pueden sacar a Roxana, otra de las mujeres que denuncia a este joven. Joven, digo. ¿Cuántos años tiene este hombre? 43. 43. ¿Qué te dice tu abogado? Pues, o sea, nadie... ¿No tenía una pulsera electrónica? Tenía. La tiene. ¿La tiene? La tiene. ¿Estuvo preso en algún momento? Sí, incomunicado, 40 días con arresto domiciliario. No le bastó. No le basta. Ahora él me mata. Él no tiene la muerte. Sí. De hecho, la causa es por lesiones, amenazas y desobediencia judicial. ¿Pero por qué? Porque vos decidiste cortar con él, ¿no? Yo creo que él tiene una obsesión. Él no quería, nunca quiso. Nunca quiso dejarme. El punto fue que yo no. Que primero quise dejarlo y segundo, yo le puse un negocio y él quería que seguir sacándome dinero. Claro. Y yo dije, no tengo. Y ahí empezó. No tengo más. ¿Se abusaba de...? Él vivía de mi trabajo, fruto de mi trabajo, ¿sí? ¿No trabaja? No. ¿Y dónde está ahora? En mi barrio. En mi barrio está. Cuando en un momento, es más, la jueza de primera instancia le dijo que se vaya a la casa de su mamá, en Tafí Viejo. Por supuesto, él nunca cumplió ni siquiera una medida de tantas que debía cumplir. Hasta su mamá, cuando, en el juicio que declaró como testigo de él, dijo que estaba en su casa, pero en la casa de su mamá, pero regresaba a su casa. Por lo tanto, violaba la medida. ¿Y la policía de la zona, de tu casa, qué hace? Bueno, en ese momento había otro equipo de policía. Porque vos con esto tenés que tener todos los días, en ese momento, 24 horas, custodia policial. Pues no. No la tenés. No. No. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes dónde está el error acá? No puedo entender cómo la jueza de segunda instancia me deja sola. Con todas las pruebas, explícame, alguien que me explique. Está Roxana Aranda en comunicación. Roxana, te saludo, ¿cómo estás? Seguramente estás conmocionada volver a recordar todas estas cosas de estos años que ustedes también, tanto vos primero, que fuiste su pareja, que tienen una bebita en común, que intentó desalojarte de tu casa y después que conoció a Noelia y está haciendo lo mismo con ella. Contame un poquito cómo avanza tu causa, tu tema. Hola, Laurita, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Acá, acompañando a una acá
que hace fue el año pasado. Bueno, vamos a tratar de Roxana, vamos a tratar de buscar mejor ubicación con tu teléfono para que desde la producción se pueda escuchar, porque se escucha entrecortado lo que nos estás diciendo, ¿sí? Listo, si querés algo por... Bueno, a ver, vamos a ver si podemos... Roxana Aranda es otra de las mujeres que fue golpeada, que ha sufrido violencia de género, que es un caso conocido en la provincia de Tucumán, que en su momento, en el año 2021, este hombre quiso sacarla con una bebita, era muy pequeñita su hija, de la casa que compartían juntos, dejarla en la calle, y ahí hizo conocido este caso. Después se dio a conocer también el caso de Noelia. Estamos, ¿me escuchás, Roxana? Sí, te escucho, Laura. Bien, ahora sí, contame un poquito cómo fue tu historia y qué es lo que vos pedís también. Bueno, Laura, primero que nada, estoy con Noel a full, 100%. Lo que el año pasado hicieron una justa. Bueno, la vamos a invitar a Roxana al piso. La vamos a invitar a Roxana porque la comunicación en el lugar donde ella está no es muy buena y no podemos continuar escuchándola. Después la producción se va a comunicar con Roxana para poder coordinar y para que ella también cuente su historia de violencia de género que sufre, que ha sufrido y que va a seguir sufriendo con este hombre que está afuera, que en realidad tendría que estar detrás de rejas. Bueno, Noelia, muchas gracias por llegarte. Gracias a vos, Laura, por el espacio. Vamos a estar acá para escucharte. Bueno, vos ya hiciste un pedido, ojalá que la justicia te tenga en cuenta, y a cualquier mujer que sufre violencia y que se calla, tiene que denunciar. Un pedido más, Laurín. Sí, sí. Necesito seguir con mi vida tranquila y en paz. Quiero terminar con todo esto. Necesito que me ayuden. No soporto más. Eso nada más. Bueno, gracias por el espacio. Que así sea. Bueno, ella es Noelia. Detrás de Noelia hay un montón de mujeres que seguramente se van a sentir identificadas y que quizás después de esta nota se atrevan a denunciar a su agresor. No hay que callarse, no hay que callarnos. No hay que aceptar que nos violenten, porque eso no es amor. Si te dicen, te amo, te quiero, te adoro, quiero que seas mía, quiero que hagas esto, que hagas lo otro, no. Cada uno tiene una vida. Y el amor es eso, se basa en eso, en la comprensión, en el trabajo mutuo. El número de denuncia ya lo vamos a pasar, porque si vos estás, está ahí en pantalla para que denuncien el 144. Y cualquier cosa, estamos acá con la producción de Todo Pasa. Nosotros vamos a ir a buscar más información, en este caso el operativo de acercarnos, porque se vienen las elecciones y el operativo sigue trabajando. También esta mañana ha comentado la directora del Registro Civil, la doctora Carolina Vidigorre, que en el mes de mayo van a estar entregando los DNI para las elecciones. Pero en este caso estuvo el gobernador Juan Mansur visitando este programa, Acercarnos. Esto es a diario un programa del gobierno que tiene que ver con acercar el Estado a los diferentes barrios, ¿no? En este caso con toda la infraestructura y todo lo que está a nuestro alcance. Y bueno, y felizmente vemos la receptividad que hay. Esto se trabaja previamente una semana antes, todo el equipo que conduce la doctora Vargas Ainace. Y finalmente, bueno, cuando esto llega ya están claros cuáles son los pedidos y los requerimientos. Así que en ese sentido, bueno, seguir trabajando, vinculado básicamente a todo lo que es la gestión del gobierno y dando respuesta. Hoy, dependiendo cada uno de los trámites, tenemos una determinada capacidad, que es lo que nos permite el tiempo en que estamos acá y la tecnología que necesitamos utilizar, pero son muchísimos los turnos que hemos otorgado y las respuestas que hemos podido dar en el día de hoy. Tomando en cuenta lo que va del año, nosotros son más de 9.000 personas las que lleva atendida el programa en los diferentes operativos que venimos realizando semana a semana, sumando también servicios. Nosotros estuvimos haciendo un canje
de focos de alto consumo por focos de bajo consumo que nos provee el ERSEP, también para poder aliviar primero el consumo energético y por otro lado la boleta que debe pagar la gente. Nosotros hoy venimos con nuestra Traffic, que nos permite hacer DNIs de bebés, actualizaciones de menor, actualización de mayor, cambios de domicilio, nuevo DNI tarjeta, DNI digital, pasaportes, así que van a encontrar en estos operativos el mismo servicio que van a encontrar en cualquier lugar del centro o del interior de la provincia. Esta es la planificación, este es el trabajo que se hace a diario buscando asegurar la infraestructura para el Tucumán que viene. Y en este sentido es clave lo que hace la doctora Vargas Ainace con todo su equipo de colaboradores, bueno, con Emiliano, con todo un gran equipo, que es ver cuáles son las necesidades y en función de eso acercarle la respuesta a los vecinos, ¿no? En este caso de San Miguel de Tucumán. Estábamos escuchando declaraciones del gobernador Juan Mansur haciendo referencia a este programa Acercarnos, que es muy importante porque el gobierno se acerca a los barrios, a los lugares donde algunos vecinos no pueden y no tienen la oportunidad de venir hacia el microcentro para poder realizar sus trámites. Nosotros nos vamos a ir a saludarlo a Álvaro. Álvaro Juró, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Dónde está usted? Cuénteme un poquito. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo te va? Buenas tardes para vos, buenas tardes para todos los televidentes. ¿Cómo me estás tomando ahí? Muy bien, buenas tardes para toda tu audiencia, dice que usted no es del, claro, del supuesto, equipo. Claro, para toda la audiencia. Para toda la audiencia. En este caso. Así es. Exactamente. Bueno, Laura, como podrás ver, no estoy a tu derecha ni a tu izquierda. Estamos en estos momentos en lo que es el Estadio de San Martín de Tucumán, aquí en la Ciudadela, porque se está jugando y ya arrancó lo que es el partido inaugural de este fin de semana y que da inicio a la Copa Tucumán. Está jugando San Martín de Tucumán, en este caso, ante el Ateneo Parroquial Alderetes, el uno de los equipos que logró el ascenso el año pasado a la máxima división del fútbol liguista aquí en Tucumán. Y bueno, están jugando en estos momentos, como podrá ver, ahí tenemos de fondo un poco lo que es el partido, un partido que ya arrancó, que ya está por culminar este primer tiempo y que está ganando en este caso el equipo de Ateneo 1-0. Ahí no sé si podemos ver las imágenes, sí, de lo que fueron viendo. El calentamiento, lo que fue la salida de los equipos, la entonación del himno en este caso y también la palabra del protagonista, porque hablamos antes de lo que es el arranque de este partido con Juan Monge, el técnico de San Martín de aquí, de este plantel de primera de la liga. Y hablamos con Darío Zamorate al respecto y para mostrar ya cómo fue la situación del penal. Si te parece, lo escuchamos a Juan Monge y al presidente de la Liga Tucumana, Darío Zamorate. La Liga de San Martín, bueno, Juan, ya en la previa de este partido, ¿cómo lo preparaste? ¿Cómo se viene preparando el plantel para lo que va a ser este arranque? Sí, hola, buenas tardes. Bien, tranquilo, esperando el arranque este tan ansiado que se ha hecho esperar una semanita más, pero bueno, contento por los chicos, ¿no? Que tienen la posibilidad de jugar acá en el estadio también, bueno, ya el arranque del campeonato y bueno, esperemos lo mejor. Bueno, y en este caso enfrentándose con un Ateneo, el último, uno de los equipos recién ascendidos, me imagino, y obviamente siempre es importante arrancar con el pie derecho, Juan, ¿no? Sí, sería lo importante, pero bueno, más allá, como decís vos, de un equipo que recién ascendió todo, tiene chicos que han jugado en otra categoría, con mucha experiencia, bueno, esperemos, como estaba diciendo, que se pueda ganar y bueno, y tener un buen comienzo, que es muy importante, porque jugando de local, jugando en el estadio, sería muy lindo para los chicos todo, y bueno, y se arranque, ¿no? Que sea positivo. Bueno, y en este caso para lograr los 6.6, ¿no? Porque la reserva terminó con la victoria y bueno, también ahora lo que va a ser el partido de primera, imagino también respaldar y bueno, en esta primera jornada aquí en casa, Juan, más que importante ganar, ¿no? Sí, ya ganaron los chicos, que es importante también. Te vuelvo a repetir, es importante por el comienzo, más allá por los chicos también, que hace más de 2 meses que vienen entrenando, ¿no? Y bueno, estaban ansiosos ya con el esperando el comienzo y bueno, y ahora ya lo tenemos. Jugar en esta cancha es muy importante para ellos también, hay muchos chicos que por ahí no han jugado, es la primera vez, bueno, esperemos que por ahí no les juegue negativo, ¿no? Que se vayan acostumbrando ya a poquito de por ahí de jugar acá en el estadio, bueno, con un poco más de gente, y bueno, ganar sería muy lindo. Estamos con Darío Zamorate. Bueno, Darío, previo al arranque ya de lo que es la Copa Tucumán, tan ansiado tanto tiempo, bueno, ¿cómo fue la organización para lo que va a ser ya el arranque del partido inaugural?
Así es, la verdad que tenemos mucho tiempo de espera para que la pelota vuelva a rodar en lo que es el fútbol de primera división acá en Tucumán. Así que bueno, esperando lo mejor para esta copa, es algo que no se jugó nunca en Tucumán. Es un torneo muy, muy novedoso en el cual están todos los presidentes de los clubes de acuerdo y entusiasmados por el formato y de que se junte más que nada la primera división A junto con la primera división B. Y qué más lindo también que puedan participar por 4 plazas para el torneo federal amateur que arrancaría en agosto de este año. Así que bueno, están todos entusiasmados, la mejor de siempre, ojalá que sea una buena copa. Bueno, Darío, y también lo importante de hacer el partido inaugural ni más ni menos que en la cancha de San Martín, en su terreno, bueno, y en este estadio tan lindo. Y bueno, obviamente con la presencia de ambas hinchadas, se escucha ahí de fondo lo que es la hinchada del Ateneo, pero bueno, importante también en los grandes estadios de Tucumán, presente también la Liga Tucumana, ¿no? Sí, antes que nada, bueno, agradecerle a la dirigencia de San Martín, al presidente y todos sus demás colaboradores y compañeros de comisión directiva que siempre están acompañando los torneos que organizamos nosotros en nuestra casa madre del fútbol tucumano. Desde el primer minuto San Martín siempre estuvo a disposición de que para lo que necesite la liga estarían ellos colaborando. Así que bueno, agradecerle que nos estén cediendo este hermoso estadio para que podamos dar inicio a algo que va a ser histórico, va a quedar marcado en la historia del fútbol tucumano, que es esta copa. Bueno, Darío, muchas gracias y bueno, éxito en lo que va a ser este año. Gracias a usted. No sé si me estás escuchando ahí. Perfecto, Álvaro. Perfecto. Bien, perfecto. Bueno, sí, sí. Ahí lo vemos un poco, ¿no? Lo que es el Banco de San Martín con Juan Monge y Mario Vera. Y no sé si lo tenemos, Pablo, ahí separadito porque... ¿sabes quién es el 9 del Ateneo Parroquial, Laura? No. El Jota Morales. Un Jota histórico Morales. Delantero que mirá, tiene, en este caso, el equipo del Ateneo, que tuvo también su paso por San Martín. Y mostramos ahí justo la parte en la cual el Jota se abrazaba con Juan Monge, con Mario Vera, dos de sus ex compañeros en su paso por San Martín de Tucumán, aquel equipo dirigido por Carlos Roldán. Y bueno, aquí como bien dijimos, vamos a mostrar en imagen lo que fue la definición del penal, porque está ganando 1-0 el Ateneo en una mano infantil que tuvo el defensor de San Martín de Tucumán en el área. Y que, bueno, por ahora, en lo que va de este primer tiempo, que ya debemos estar en tiempo suplementario, ya está ganando y ya seguramente va a culminar con este marcador, por lo menos en el primer tiempo, que está ganando el Ateneo aquí en cancha de San Martín. Muy bien, Álvaro, excelente las imágenes, excelente toda la cobertura, allí con todo pasa a estar también, no solamente apoyando a los equipos que están en primera o en la B Nacional, sino también a los equipos de la Liga Tucumana, de donde salen los grandes jugadores, ¿no? Sí es, Laura, sí es, de aquí, de este fútbol salen grandes jugadores, y bueno, uno de los últimos casos, Mauro Verón en San Martín, así que bueno, hay un poco las imágenes del partido, que como bien dijimos está ganando Ateneo, mañana va a estar jugando Atlético, Laura, ¿eh? Ah, y vamos a estar con las cámaras de Todo Pasa, va a estar jugando en cancha de All Boys, ante San Juan, 4 de la tarde, vamos a estar haciendo la misma cobertura, en este caso, mirá, las imágenes en vivo, acaba de terminar este primer tiempo. Con un gol. Aquí en el Estadio de la Ciudadela, ni más ni menos. Sí. Ahí vemos los jugadores del vestuario de San Martín, de los suplentes, en este caso del Ateneo. Nos acercamos, ahí lo vemos al Jota Morales, mirá. No pueden hablar, un ¿no? Poco el en medio del partido, sí. Me parece que no da. No, va a ser difícil. Bueno, va a ser vas difícil a cubrir todos los partidos, Alvarito, hasta Garmendia te vas a ir porque también está el equipo del bueno, pueblo. En Unión Simoca sé que somos bienvenidos, Laura. Y así con que, el Cuervo si en Burruyacu, así que nos están mirando en la ciudad de Burruyacu. Claro. Un beso al intendente Jorge Leal y al legislador Jorge Leal, que apoyan mucho a los equipos del interior, en este caso a la Liga Tucumana. No, por supuesto, Laura, si la productora nos da el ok, nosotros nos trasladamos sin ningún inconveniente y sí, tenemos la cobertura para Todo Pasa en vivo. ¿Cuándo juega Burruyacu y Garmendia? Ahí me mataste. Laura, tiene que tenemos saber, la agenda, ¿no? Pero bueno. Tiene que saber toda la lista. Por supuesto, ahí ves, se está retirando el plantel del Ateneo, entre tiempo, está ganando 1-0 con gol de penal, así que bueno. Ahí están las imágenes de esta finalización, un poco la platea de San Martín. También estuvo presente, Laura, está presente Alexis Ferrero, el manager de San Martín y técnico interino por el momento. Claro, bueno, así de ahí que salen los semilleros, ¿no? Por eso te decía, claro. De la liga, de los jugadores de la liga salen los...
Sí, por supuesto, saben, salen grandes jugadores y bueno, ahí está. Nos vemos el precalentamiento en este entretiempo de Ateneo 1, San Martín 0. Bien, después le explica a Sabri, porque dice, no entiendo, ¿Atlético juega en la Liga y juega en Primera? Después le vamos a explicar de qué se trata. Exactamente. De qué se trata. Bueno, Álvaro, volvemos con vos en cualquier momento. Dale, dale, le mando un beso. Ahí está nuestro colega periodista, Álvaro Jurado, en este caso, desde exteriores, porque arrancó la primera fecha de la Liga Tucumana de Fútbol. Nosotros vamos a ir buscando la pausa, ya volvemos. Sales a bailar, mami Panchita, tu sonrisa no es igual que las demás, mami Panchita, porque tú eres especial. Mami Panchita, niña chiquita, mami Panchita. Hacé más grande tu jubilación. Pagando todas tus compras con tu tarjeta de débito Visa Macro, podés ganar 50 mil pesos por semana y tenés 30% de ahorro en supermercados y muchos comercios más. Conocé más en macro.com.ar/débito-jubilados. Pensá en Macro, pensá en vos. 80 viviendas van a cumplir el sueño ese de tener el techo propio. La verdad que para la gente del interior no hay duda que se lo merece. Y si no fuese por la mano del Estado, muchas veces es difícil que puedan conseguir una vivienda. Venimos de ver todo lo que es el juzgado de paz y acercar servicio a la gente. Miren lo que es este centro de integración comunitaria que está dedicado para el estímulo de la niñez, desarrollo infantil. Acá van a venir criaturas de 2 y 3 años. Esto es el Estado y esto es la cercanía que tenemos que tener. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, Juan Mansur. Sur, sobre todo para los niños. Acá funcionaba lo que era antiguamente la Dirección de Urbanidad e Higiene. Los vecinos eligieron su nombre, Plaza Libertad. Acá vamos a tener también un puesto fijo de la PPC. Esto, por supuesto, va a contribuir a la seguridad. Volvemos de nuevo sobre el tema de los espacios públicos cerrados, que tenemos una experiencia muy buena en lo que significa el provincial. Tenemos que buscar dentro de lo que significa las cuatro avenidas cuáles son los espacios que podemos transformarlo como pulmones de la ciudad. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Más obras para vivir mejor. Tradiloj cuenta con más de 40 años de experiencia brindando soluciones efectivas e innovadoras en logística y transporte. Nuestros servicios de almacenamiento en más de 20 sucursales, en mercadería general, peligrosa química y minería, entre otras. Contamos con una amplia flota de transporte a nivel nacional e internacional en Bolivia, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Chile y Perú. Tradiloj, más de 40 años de experiencia. We'll be right back.
Alejandra Ceja, te invito a conocer la ciudad de Graneros. El 14 de mayo elegimos a quien tiene una planificación para yerbabuena y capacidad para gestionarla. Elegimos a Marcelo Albaca, intendente, Frente de Todos por Tucumán. Bueno, ¿te decidiste? Sí. Bueno, pero ahora empieza todo el laburo, empieza todo lo complicado. No, lo complicado era decírselo a ella. Claro. ¿Sabes qué? Tienes razón. Ya confirmo el salón. ¿Qué? ¿Qué te casás? Pará, llama vos, recomendá que ganás 10.000 pesos, vosotros 10.000 y ganamos todos. En tiempos difíciles hacemos historia con obras, más trabajo y crecimiento. Pavimento, iluminación, salud, seguridad, asistencia social, cultura y deportes. Mirando hacia el futuro, Burruyacu se construye día a día. Intendencia Jorge Leal Hijo, trabajando, el futuro es hoy. Hoy es realidad, un sueño anhelado por todos nuestros compañeros y compañeras. Hoy podemos decir que ATE Tucumán tiene su propio camping, con mucho esfuerzo y sacrificio de esta conducción. Para todos nuestros afiliados de toda la provincia, Marcelo Sánchez, Secretario General y Consejo Directivo Provincial. Orellana con la gente, siempre está presente. Soy José Orellana, hombre del interior. Junto a ustedes queremos llegar a la legislatura y que ustedes lleguen con nosotros. Queremos aportar al debate de la política tucumana, como lo hicimos con las obras, y con muchos valores de solidaridad, porque somos de los pocos políticos que cuando no hay elecciones estamos presentes. Y cuando pasan las elecciones, seguiremos estando con ustedes. Gracias por acompañarnos. Este 14 de mayo, vota José Bellizo Orellana, legislador, Partido Tucumán Innovador, lista 493, Frente de Todos por Tucumán, Osvaldo Jaldo, gobernador, Juan Mansur, vicegobernador. Osvaldo Jaldo y Juan Mansur, nos vamos a poner a la par de Graciela para que sigamos cambiando el presente y el futuro de este querido Alderete. Sus gestiones ayudaron a que Alderetes sea una mejor ciudad. Graciela Gutiérrez, intendente, 2023. Aldo Salomón, legislador. Osvaldo Jaldo, gobernador. Juan Mansur, vicegobernador. Vicegobernador. Buenos Aires siempre te espera. Valor de ver quién soy.
¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo, que estoy a un lado, desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti. Porque sé que me espera. Pensé, nunca me iría de ti, que es amor del bueno de toda la vida, pero hoy entendí que no hay suficiente para los dos. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy. Julieta Venegas, todavía no me voy, todavía no se va, todo pasa, tenemos para rato, no terminamos todavía. Ahí está, Julieta Venegas, una linda interpretación para la jornada de este día jueves. Nosotros vamos a dar continuidad a la información, en este caso se vienen las elecciones provinciales y el tema del DNI. ¿Has extraviado el DNI? ¿No lo encontrás al DNI? ¿Tenés que hacer la renovación del DNI? Bueno, vamos a escuchar declaraciones de la doctora Carolina Vidigorri haciendo referencia a cómo va a ser la entrega de los documentos que ya han sido tramitados. En mira de las próximas elecciones provinciales de fecha 14 de mayo, el Registro Civil ha dispuesto, como cada vez que hay elecciones, operativos especiales de entrega de documentos. Es así que el día sábado 6 de mayo vamos a estar atendiendo en todos los registros civiles y centro de documentación rápida de la provincia de 9 a 12. Y el día sábado 13 y domingo 14 vamos a abrir las puertas del registro civil desde las 8 de la mañana hasta las 17 horas inclusive. Esto es exclusivamente para entrega de DNI. No se van a estar realizando otros trámites y es importante recordarle que el trámite es exclusivamente personal y no admite excepciones, bajo presentación de constancia, y si han extraviado la misma, deben realizar la denuncia policial de extravío. Bueno, las personas que en este tiempo extravíen su documento y necesiten votar, deben votar, les va a quedar siempre la opción del documento express. Aproximadamente un DNI común que tiene un valor de 300 pesos llega a domicilio en 15 días hábiles y el DNI express en un plazo de entre 3 días hábiles a 5 días hábiles. Así que siempre queda la opción del express, recordar que es sin turno y que se paga con tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Muy bien, ahí estábamos con las fechas que van a realizar la entrega de los DNI. Para las próximas elecciones. Vamos a continuar con la información. En este caso, la Municipalidad Capitalina continúa con la prevención del dengue y con la fumigación. Vamos a escuchar y vamos a ver, por supuesto, el material correspondiente. Este camión ha sido adaptado para este objetivo, digamos, para poder fumigar. Este es el mismo camión que trabajó en la época del COVID, con otro tipo de sistema, y está dotado de un unificador, digamos, con una turbina, por eso es la presión del humo. Y con mayor caudal, ¿no? Por eso es que vemos que puede trabajar aproximadamente una hora con el veneno que usamos, que es cipermetrina, que no es tóxico para los animales ni para las personas. Ya hemos abarcado varios barrios, lo que tratamos de dar prioridad a las zonas de los canales. Hemos hecho Manantial Sur, 11 de marzo, Villa Urquiza, Barrio Parque Sur. Vamos a hacer todo lo que es Villalén el día de hoy, ahora en la noche. Vamos a hacer Villa Amalia, vamos a hacer Barrio Diza. Y así vamos a continuar con todos los barrios que podamos, ¿no? Hasta que termine esta situación del dengue.
Muy bien, ahí estábamos escuchando declaraciones de Pérez Musaquia, haciendo referencia a este trabajo que viene realizando arduamente el municipio capitalino con el tema de la fumigación contra el dengue. Volvemos con una entrevista importante porque lo vamos a mostrar ahí el protagonista, por supuesto, viene trabajando muchísimo, recorriendo las calles, va candidato, es actual secretario del municipio capitalino en la parte de la Dirección de Cultura. ¿Esto es así? Desarrollo Social, Desarrollo y, Cultural. Social y Cultural. Sí. Carlos Sale, ¿cómo le va? Buenas tardes. Un gusto estar acá, gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo estamos? Recorriendo ya ahí, como siempre, militando, charlando con los vecinos. Sí, la verdad que con mucho trabajo, con mucha demanda social, la verdad que el momento que se vive es dramático para algunas personas, para la gran mayoría de los tucumanos. Y bueno, acá en la ciudad lo que hacemos es atender obviamente la demanda que tiene el vecino y justamente también ir viendo de generar algunas herramientas para nuestros emprendedores, para la gente que genera, digamos, recursos, para las familias que viven. Ayer teníamos oportunidad de festejar 7 años de lo que era la Feria Gourmet. ¿7 años? ¿Cómo ha crecido? Y ha crecido un montón. Se y la verdad trabajo que... a muchos emprendedores. Sí, tucumanos. Sí, más de 300 familias viven de eso. Así que, de paso, decirte que el fin de semana tenemos el Festival de la Zamba en el Parque Avellaneda, donde van a estar ellos, la Feria Gourmet, los emprendedores también, los feriantes, así que, y la Feria de Artesanos también va a estar. Y muchos artistas tucumanos que van a engalanar. Claro, le dan lugar eso, ¿no? Sí. Los artistas tucumanos. No solamente de capital, sino también del interior, de la provincia, que vienen y se acercan, te comentan. Sí, la verdad que es un lindo lugar de encuentro para la familia, la feria acá en Tucumán. Y ya se ha transformado en un clásico. Antes veíamos una ciudad que por ahí lo llegaba el fin de semana, no sabíamos a dónde ir. Y hoy tenemos la posibilidad de disfrutar de los espacios públicos y también visitar la feria, comer algo rico, no como única opción ir a sentarse en un restaurante, que no todo el mundo lo puede hacer, ¿no? Claro, claro. Carlos, ¿y vos cómo te estás preparando para tu candidatura? Mirá, yo estoy con mucha expectativa, venimos trabajando mucho en los barrios, vemos que la gente está ansiosa de un cambio, ¿no?, en la provincia, y bueno, eso nos entusiasma mucho. Estamos trabajando con el contador Viña, en la lista 214, que es Nueva Fuerza, ese es nuestro acople, y bueno, obviamente traccionando para que Beatriz Ávila sea nuestra intendenta y que Roberto Sánchez y Germán Alfaro gobiernen esta provincia, ¿no?, y que tenga la posibilidad Tucumán de crecer, de salir de ese letargo que se encuentra, esa postración que por ahí tiene la provincia en innumerables materias, así que creemos que la opción es Junto por el Cambio, sí. Fuiste muy crítico con lo de la candidatura del doctor Mansur. Recordemos que ya se han oficializado las candidaturas, son 7 las que se van a presentar. Sí, la verdad que, mira, mi postura siempre fue crítica justamente al avasallamiento a la Constitución tucumana, a las leyes. Yo creo que la Junta Electoral diga que Mansur está habilitado, es como que el padre diga al hijo, podés hacer lo que vos quieras, digamos. Claro. O sea, ¿qué garantía tenemos los que participamos en la elección en este mundo de acople donde hay muchos, millones, ¿no?, de candidatos? Y bueno, y encima Mansur dándose el gusto de poder repetir como candidato a vicegobernador en una provincia que a nivel nacional nos avergüenza porque estamos muy, muy, muy por detrás de muchas provincias en el norte del país, ni decirlo a nivel nacional, y bueno, que veamos que se avasalla, digamos, la Constitución y las leyes de la provincia, eso no la verdad que nos pone triste, y creo que eso es lo que a la gente más le llega y más hace dar fuerza para que este 14 estén, digamos, conjunto por el cambio, ¿no? Yo creo que ahí la ciudadanía debe votar a conciencia y pensar si quiere seguir de esta manera, donde tanto Mansur como Haldo dicen garantizar el futuro y hoy no tenemos presente, ¿no? El presente es muy angustiante, el de los tucumanos.
hoy cualquier familia de Tucumán que tiene trabajo es pobre. Así que lamentablemente. Bueno, justamente estaba repasando esa información, sí, ¿no? Que se ha dado a conocer hace instantes. Una familia tipo necesita más de 191 mil pesos para no ser pobre. Y haciendo el relevamiento de lo que ocurrió en marzo, del 7,7. Por eso, es el último por eso lo digo, justamente con esa estadística. Hoy los únicos que la pasan bien acá en Tucumán son un círculo rojo de políticos que hoy nos gobiernan, que están en casa de gobierno, en la legislatura, en el Consejo Deliberante. Esa es la gente que está bien, con sueldos por arriba del nivel de cualquier ciudadano común de Tucumán. Y lo que el ciudadano común hoy no llega a fin de mes, al jubilado no le alcanza su jubilación mínima, ni los planes ya son una manera de contención. ¿Vos sabés cuánto van a costar las elecciones? ¿Tenés ese dato? No. Bueno, las elecciones tucumanas van a costar más de 1.400.000. ¿1.400 millones? Sí, más o menos va a rondar 1.400 millones. Claro, sí, sí, sí. Claro, 1.400 millones. Porque... Bueno, y creo que es... Se han quedado cortos. Si mal no recuerdo, la elección anterior costó menos de la mitad de eso, ¿no? Y la verdad que... Y ustedes están trabajando con recursos propios, ¿no? Sí, nosotros tenemos los aportes que hacen los partidos que conforman Junto por el Cambio. Y bueno, obviamente que cada candidato que va en la lista tiene que también hacer su aporte. Sí. Así que bueno, estamos trabajando desde ahí, ¿no? O sea, no usamos los dineros del Estado para hacer campaña como vemos en las avenidas. Toda la publicidad prácticamente es del oficialismo, ese dinero es de todos nosotros, de todos los contribuyentes. Y bueno, mientras tengamos una ley como tenemos electoral, donde no tenemos un voto electrónico, donde tenemos el voto papel todavía, donde tenemos un carnaval de acople, y obviamente muchísimo, va a seguir elevándose los costos, sobre todo en esta situación inflacionaria, ¿no? Donde los costos obviamente 18.500, eso estaba leyendo, 18.500 postulantes entre titulares y suplentes. Claro, claro, no, sí, bueno, la ley de acople lo que hace es darle la posibilidad a cualquier persona que se postule por un partido, entonces vos tenés muchísimos partidos y muchísima gente de candidata, pero te va quitando la representación. Claro, totalmente. Porque terminan compitiendo muchos y los que salen son los que más... Quizás sale lo que quizás sorpresas, porque quizás recién hoy incursionas en la política y por ese acople lográs obtener un Oscar. Sí, sí, realmente la representación es de proporcional. Hoy un concejal, un legislador que tiene 9.000, 10.000 votos puede legislar y quizás el que gobierna saca 400, 500 mil votos. Así llegando a ocupar el cargo, ¿cuáles van a ser tus primeros proyectos? Mirá, yo quiero trabajar por un San Miguel de Tucumán donde podamos tener el barrio más seguro, ¿viste? O sea, tener la posibilidad de caminar seguro por las calles, de no pisar las cloacas a cielo abierto, de que, bueno, obviamente que tengamos un consejo activo. Que la gente sienta que el Consejo Deliberante le sirve, ¿no? Sí. Que llevemos ordenanzas que tengan que ver con las necesidades de los barrios y no esta inacción que tiene el Consejo, que desde la apertura de sesión el 1 de marzo, hoy es 20 de abril y no sesiona, ¿no? Realmente es una vergüenza, son 2 meses que han pasado, en esos 2 meses los concejales han cobrado el sueldo y no han trabajado, digamos, así que... Y encima el pretexto son las elecciones, ¿no? O sea, que es lo más grave, digamos. Y el dólar, ¿viste lo que está pasando? El dólar es terrible. También las últimas noticias ya es que no podemos comercializar ninguna moneda extranjera. No. Las casas de cambio esta mañana no vendían. Claro, se la están jugando, están especulando. No vendían ninguna moneda extranjera. La verdad que creo que estamos tocando fondo. Nunca quisimos llegar a esto. ¿Vos crees que desde a nivel nacional va a haber un cambio? Sí, yo creo que desde arriba para... el peronismo a nivel nacional yo creo que ya está resignado, ¿no?
O sea, si vos ves cómo están desdoblando las elecciones en las provincias, eso te avisa justamente que el peronismo va a perder a nivel nacional. Y en Tucumán yo creo que va a seguir esa situación, línea. ¿No? Sí. Carlos, háblale al vecino. ¿Por qué tienen que votar tu lista? Mira, nosotros pedimos el voto a la gente que, bueno, básicamente sabe lo que hacemos desde el municipio. Soy una persona que conozco lo que le pasa al vecino de San Miguel de Tucumán. No me manejo desde mi oficina, sino que estoy en la calle viendo qué podemos solucionar con una actitud muy solidaria hacia la gente y tratando siempre de ayudarlo. Le pedimos que nos ayuden con el voto a poder revertir la realidad que vive esta provincia, agobiada con todos los problemas que sabemos, educación, inseguridad, la falta de empleo total que hay, y bueno, que tratemos de vivir mejor porque nos merecemos estar mejor, nos merecemos otra provincia, y creo que tenemos esta oportunidad el 14 de mayo y que no tenemos que desaprovecharla, votemos a conciencia y votemos por Juntos por el Cambio, por Roberto Sánchez, Germán Alfaro, Beatriz Ávila, que es la continuidad de la gestión, y Claudio Viña, y bueno, quien le habla, que voy a trabajar muchísimo del Consejo para tratar de revertir la realidad que vivimos hoy. Muchas gracias, Carlos. Aguante el 14, vamos a estar esperándolo a todos acá, ¿no? Sí. Completo, el equipo, ya con de cara a lo que van a hacer, bueno, los comicios el 14. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, el señor Carlos Sales, secretario de Desarrollo Social, de Desarrollo Social y Cultural del municipio capitalino. Nosotros nos vamos buscando la pausa. Hacé más grande tu jubilación. Pagando todas tus compras con tu tarjeta de débito Visa Macro, podés ganar 50 mil pesos por semana y tenés 30% de ahorro en supermercados y muchos comercios más. Conocé más en macro.com.ar/débito-jubilados. Pensá en Macro. Pensá en vos. 80 viviendas van a cumplir el sueño ese de tener el techo propio. La verdad que para la gente del interior no hay duda que se lo merece. Y si no fuese por la mano del Estado, muchas veces es difícil que puedan conseguir una vivienda. Venimos de ver todo lo que es el juzgado de paz y acercar servicio a la gente. Miren lo que es este centro de integración comunitaria que está dedicado para el estímulo de la niñez, desarrollo infantil. Acá van a venir criaturas de 2 y 3 años. Esto es el Estado y esto es la cercanía que tenemos que tener. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, Juan Mansur. Tradiloj cuenta con más de 40 años de experiencia brindando soluciones efectivas e innovadoras en logística y transporte. Nuestros servicios de almacenamiento en más de 20 sucursales, en mercadería general, peligrosa química y minería, entre otras. Contamos con una amplia flota de transporte a nivel nacional e internacional. En Bolivia, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Chile y Perú. Tradiloj, más de 40 años de experiencia. Esto para el barrio sur, sobre todo para los niños. Acá funcionaba lo que era antiguamente la Dirección de Urbanidad e Higiene. Los vecinos eligieron su nombre, Plaza Libertad. Acá vamos a tener también un puesto fijo de la PPC. Esto, por supuesto, va a contribuir a la seguridad. Volvemos de nuevo sobre el tema de los espacios públicos cerrados, que tenemos una experiencia muy buena en lo que significa el provincial. Tenemos que buscar dentro de lo que significa las cuatro avenidas cuáles son los espacios que podemos transformarlo como pulmones de la ciudad. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Más obras para vivir mejor.
Estamos acá con la interventora del Instituto de Vivienda, la arquitecta Nora Belloni, recorriendo este emprendimiento conocido como Manantial Sur, de 2.500 viviendas, que se inició en el año 2012. Y después de varios años de ejecución, bueno, después se paralizó la obra durante el gobierno anterior, como tantas obras en todo el país, y desde este gobierno, que se mera por construir, no por paralizar, a través del programa Reconstruir, se está financiando al Instituto de Vivienda para que pueda terminar, y está terminando, un total de 952 viviendas que habían quedado paralizadas. Ya se ha entregado una buena cantidad de viviendas que se las ha podido terminar, y todavía quedan unas 300 por terminar. Llegamos para transformar trancas. Llegamos para mostrar que con poco podemos hacer mucho. Hoy, las obras son de la gente y para la gente. Juntos, hemos construido un Trancas mejor para todos. Roberto se llama nuestro legislador. Por más obras, por más justicia social. Roberto Tigre Moreno, legislador. Osvaldo Jaldo, gobernador. Juan Mansur, vicegobernador. Antonio Moreno, intendente. Lista oficial. Viví todo el deporte en el Club Central Córdoba. Informes al 3815-3590-00. Email clubcentralcórdoba@gmail.com o visita nuestra página cctucumán.ar. Club Central Córdoba, el club de los grandes eventos. Daniel Peñana, legislador. Osvaldo Jaldo, gobernador. Compromiso y gestión. Buenos Aires siempre te espera. Empezá tu carrera universitaria. Elegí la modalidad que se adapta a tus necesidades. Estudia en la Universidad de San Pablo T. Inscripciones en www.uspt.edu.ar. La mejor comida casera y saludable está en Inti. Menús artesanales para disfrutar diariamente. También podrás encontrar en Celi Inti los mejores platos salados y dulces aptos para celíacos, elaborados en su propia cocina libre de gluten. Te esperamos en Monteagudo 420. Llámanos al 431 4087 o hacé tu pedido por WhatsApp al 155 85 53 98. En Argentina se comparte todo. Se comparte la gloria. Se comparten las luchas, se comparte el esfuerzo y una historia de inmigración, de generación en generación. Y siempre, pero siempre, se comparte en familia. Eso es sagrado. En todas las provincias, en todos los pueblos, porque se comparte en todo el país. Nunca dejes de compartir, porque si se comparte, pase lo que pase, siempre vas a tener un argentino al lado para salir adelante. Sentite orgulloso, porque en Argentina no hay otra. Se comparte. Hemos venido apostando fuerte a la educación. La legislatura de Tucumán, con el presupuesto de este poder legislativo, estamos costeando íntegramente el boleto estudiantil para los chicos del interior, tanto a nivel inicial, a nivel primario,
para el nivel secundario y terciario, pero también para los niveles universitarios. Esto es un aporte concreto a la educación de la provincia de Tucumán. El boleto estudiantil ha venido creciendo en los últimos tiempos. Entendíamos que esta era una necesidad en la gente. Para nosotros, lo que asignamos a educación, bajo ningún punto de vista, es un gasto, es una inversión. Honorable Legislatura de Tucumán, al servicio de los tucumanos. Estábamos con la música, lindos recuerdos. Durante esta semana hemos tratado de elegir lindos recuerdos. Ayer Roby Rosa, hoy Basilo, ¿es así? Franquito Majul, Dami. Así es, bueno. Vamos a continuar nosotros en esta jornada de día jueves. El saludo para todos nuestros televidentes, gracias a los que nos escriben. Hoy ausente los mensajes, ¿sí? Mañana vamos a tener de todo para poder compartir con ustedes. Vamos a hablar una de las informaciones que no nos gusta dar y en este caso tiene que ver con cuánto necesita una familia tipo para no ser pobre. Se ha dado a conocer la información de la canasta básica que ha trepado
8%. En marzo, una familia tipo necesita más de 191 mil pesos para no ser pobre. Durante marzo, la variación mensual de la canasta básica alimentaria fue del 9%, mientras que la variación de la canasta básica total fue del 8%. La canasta básica total, que incluye canasta básica de alimentos, más bienes y servicios no alimentarios como vestimenta, transporte, educación y salud, entre otros, ha subido un 8% y se ubicó en 191 mil pesos para una familia tipo, de 4 integrantes, mamá, papá y 2 hijos. Esta es la información que damos a conocer de último momento. Hace instantes se dio a conocer, una familia tipo necesita más de 191 mil pesos para no ser pobre. Buscamos más información y en este caso vamos a trasladarnos a Tafí Viejo porque están invitando, invitan a participar de la colonia reactiva y esto es muy importante y presten atención porque los talleres se dictan los días martes y jueves de 8 a 12. Vamos a compartir esa información. Ahí está. Invitan a participar de la colonia reactiva, recreativa, que organiza el PAMI. Y esto tiene que ver con los talleres que se dictan los martes y jueves de 8 a 12 en las instalaciones de Citravi, ubicado en Martín Blanco 250 en Lomas de Tafí. El objetivo este de la colonia es participar y cuidar a los adultos mayores para que tengan una vida más activa y saludable. Se trata de una iniciativa que busca fortalecer el encuentro y el esparcimiento social a través de actividades que incentiven la vida en comunidad y la prevención para el cuidado de la salud. ¿Qué tipo de talleres dictan? Música popular y canto, gimnasia para adultos, artes plásticas, reiteramos los días, martes y jueves, de 8 a 12. Todo esto organizado por el municipio de Tafí Viejo. Ahí está. Bueno. Estábamos con la información. Nosotros estamos ya con 48 minutos de las 17. Hoy es jueves, queremos saber qué va a pasar con el pronóstico del tiempo para el fin de semana, cómo nos depara el clima. Por ello recurrimos a especialistas. En este caso estamos en comunicación con el profesor Christopher Brito, meteorólogo aquí en la provincia de Tucumán. ¿Cómo estás, Christopher? Muchas gracias por tu tiempo. Laura te saluda. Muy bien, muy buenas tardes para todos. Un gusto, profesor, escucharlo. Bueno, según lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional, ¿va a haber un cambio en el clima para este fin de semana? ¿Hasta cuándo vamos a tener este calorcito? Bueno, la realidad es que calorcito tiene prácticamente estas horas contadas, ¿no? Porque ya a partir de mañana viernes vamos a tener más nubosidad en la provincia. Eso va a impedir que la temperatura suba demasiado, apenas una máxima mañana de 24, 25 grados, nada más que eso. Y ya definitivamente el cambio comienza el día sábado. El día sábado por la mañana con algo de inestabilidad y más que nada durante la tarde y la noche, justamente del sábado, con la ocurrencia de precipitaciones que van a ir generalizándose en toda la provincia. Así que las condiciones del tiempo van a ir desmejorando durante el fin de semana y por lo menos se van a quedar estas lluvias hasta el día lunes por la mañana. O sea, van a volver las lluvias entonces, profesor. Exactamente, a partir del día sábado vamos a comenzar a tener precipitaciones en Tucumán y se van a quedar hasta el día lunes por la mañana, lluvias que van a provocar que las temperaturas bajen un poquito, ¿no? Sí, un poquito, sí. No mucho tampoco, van a bajar algo más que nada las temperaturas máximas, así que nada, un fin de semana gris con lluvias y ambiente fresco. Bueno, entonces a sacar los abrigos, los paraguas nuevamente, porque vamos a volver con la lluvia. Y en esta época del año, profesor, con estos cambios climáticos, con este tipo de cosas que estamos viviendo, ¿no? El frío, tanto el frío como el calor, ¿le hace bien al mosquito, al dengue? ¿Qué es lo que se recomienda? Más que nada le hace bien para nosotros a que el mosquito haga frío, ¿no? Sí. Esto provoca que al hacer frío el metabolismo del mosquito baja demasiado, entonces tiende a mantenerse en un nivel de actividad bastante tranquilo. Si la temperatura baja de 10 grados, o sea, para abajo, el mosquito prácticamente no tiene chance de sobrevivir y muere al rato, ¿no? Claro. A partir de eso también las larvas no pueden
seguir generándose en forma de estadio de mosquito, por ende no hay la formación del nuevo mosquito. Así que sería importante de que bajen aún más las temperaturas, pero eso lamentablemente todavía no va a pasar. Claro. Exactamente, vamos a seguir con el ambiente fresco. Las mínimas no van a ser menores a los 14 grados durante los próximos días. Eso va a tratar de que el mosquito todavía siga activo, especialmente adentro de las casas, como ya dije en el Ministerio de Salud de la provincia. Sí. Así que nada, a seguir con los recaudos de usar repelente. Por favor, la gente, descacharrar muy bien estos días que siguen de lluvias. Evitar que tengamos cosas al aire libre que se acumulen en agua para que no tengamos formación de mosquitos nuevos. Claro. Bueno, confirmamos entonces que los tucumanos nos tenemos que preparar porque va a volver la lluvia para este fin de semana. Profesor, muy amable por su tiempo. ¿Mañana vamos a tener nublado, mañana viernes? Así es, vamos a arrancar con sol la mañana, pero de a poco durante el día van a ir apareciendo más nubes, así que posiblemente terminemos el día viernes con cielos muy nubosos en Tucumán. Bueno, le mandamos un beso desde América Tucumán. Gracias por su tiempo. Abrazo para todos. Muy bien, ahí estábamos, lo habíamos anunciado, va a haber cambios en la temperatura, según lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional, van a volver las lluvias, así que atención a los tucumanos, si vas a tener que salir a hacer trámites durante el fin de semana, no vamos a quedar en casa porque va a estar fresco y con lluvias. Vamos a hablar de deportes, no está Alvarito, pero nosotros vamos a hablar de deportes. Y una de las noticias que ya la habíamos anunciado y la confirmación oficial que se va a llevar a cabo en Argentina, el Mundial Sub-20. Vamos a ir con la información, mostrando imágenes y muy contentos también los tucumanos, por qué no decirlo, porque ha sido convocado uno de los jugadores de Atlético Tucumán. Maestro Puch está convocado por Mascherano nuevamente. Está convocado para el Sub-20 y es un orgullo para Tucumán. Va a estar en la lista preliminar para el Mundial Sub-20 con el tucumano Maestro Puch y los europibes. Mascherano dio la lista oficial. Y, por supuesto, mañana viernes se va a llevar a cabo el sorteo. Mañana vamos a tener toda la información. El sorteo del Mundial Sub-20. La hora, cómo seguirlo, los bombos y más, porque el partido inaugural será en Santiago del Estero. Nuevamente se va a vestir de fiesta, de celeste y blanco, este estadio madre de ciudades, porque allí va a ser el partido inaugural. Así lo estábamos confirmando, que el Mundial Sub-20 se va a disputar y eso es muy, pero muy importante, satisfactorio, ¿por qué no decirlo para todos los colegas, los periodistas que van a poder ir a trabajar y van a poder tener la cobertura del submundial, del Mundial Sub-20? Ahí están las imágenes, mirá qué divinas imágenes, y estamos soñando porque va a participar, a pesar de que estaba eliminada la Argentina Sub-20, va a participar al ser anfitrión. Así que nosotros confirmando entonces que el partido inaugural de Sub-20 se va a realizar muy cerquita de Tucumán, con nuestros hermanos santiagueños. Nosotros vamos a ir buscando ya la parte final, agradeciendo como siempre a cada uno de nuestros auspiciantes que nos acompañan. A ustedes que están del otro lado, que son los protagonistas de cada tarde, que nos dejan ingresar a sus hogares, en casa, en el auto, en el trabajo. Digo en el auto porque por ahí estás y estás mirando a través del celular, ingresás a la página de América Tucumán y lo podés ver al programa, todos los programas que tiene el canal. Virginia Ferreira, besitos para Virgi, maquilladora profesional para cualquier tipo de eventos, el agradecimiento para ella, por supuesto. Como siempre, con el maquillaje, con los colores en tendencia, con las paletas, lo que vos quieras, podés consultar a Virginia Ferreira. Y acá tenemos estos colorcitos, ¿no? Bueno, nos vamos ahora a agradecer también a este lindo peinado de hoy de mi querida Mabel Maidana y todo su staff de trabajo. Vamos a mostrar, ahí está, mira. Adriana Mabel Maidana, estilista profesional, Lavalle 846. Lindo, me gustó. Dije, quiero algo así recorrido, unas trencitas también. Destacamos acá, ahí está. Bueno, ya saben, Adriana Mabel Maidana, estilista profesional, Lavalle 846. ¿Qué más tenemos? 26 grados la temperatura actual. Un beso para Fati, que nos miran allí las chicas en el gabinete. Fátima Palazzolo, esteticista.
se vienen estos cambios de clima, hay que hacer limpieza en cara, hay que arrastrar todo el maquillaje, hay que hacerse... Hay oferta, mañana vamos a estar con algunas placas, ¿no?, de oferta, y vamos a hacer sorteos también para nuestras televidentes. Las vamos a mimar a todas. A Lady Tendes, un beso. A la señora Isabel Romano también, allí en calle Avenida Matel, 12981. Para sacar turnos, 451-3710. Y el agradecimiento a Puesta Rosa. Hoy, mirá de divino que es este. Que el color, por supuesto, ¿no? Muy lindo. Que la podés usar sola también, me dijo. Con unas bucaneras viene bien, pero yo hoy elegí un pantaloncito negro. Puesta Rosa, para todos los talles, unas lindas sandalitas que me encantan. Bueno, ahí está. Puesta Rosa, talles para cuerpos reales. Divino todo. Gracias a todos por acompañarnos, tanto a Celia como a mí, en cada una de nuestras audiciones y nuestro programa. Vamos a ir a la calle, ¿le parece? Nos quedan ahí, hacemos un recorrido. Vamos a ir mientras voy con algunos títulos. Tenemos ahí tiempo con algunos títulos mientras recorremos las calles, nos vamos despidiendo, estamos a 3 minutos, esto es Plaza Independencia, ahí está. Gracias a todo el equipo, a Natalia y a Florcita, nuestras cámaras en piso, a Sabrina Sir, nuestra productora, también un beso para ella y para nuestro equipo, los caballeros de Todo Pasa, el señor Franco Majul, como siempre, director de cámaras, el señor Damián Romero, que está en la dirección musical, y el señor Pablo Posleman. Ese es el equipo maravilloso que está detrás de Celia y de quien les habla Laura. Gracias a ustedes por elegirnos. Mirá lo que es esa zona de la peatonal. Las mamás retirando a los chicos de los colegios. Ahí estamos con toda la información y, por supuesto, con ustedes que están del otro lado. Vamos a hablar mañana, porque está avanzando la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental. Vamos a ver si vamos a hablar con la licenciada Fabiana Lavaqué, quien es la presidenta del Colegio de Psicólogos, porque el ministro de Salud de la provincia, el doctor Luis Medina Ruiz, mantuvo una reunión muy importante con referentes nacionales y provinciales. Hay que escuchar también a los especialistas, a los psicólogos, para ver cómo van a implementar la Ley Nacional Mental de Salud. Bueno, nosotros nos vamos. Muchísimas gracias por habernos elegido. Gracias por estar del otro lado. Mañana nos vamos a reencontrar a las 6 de la tarde, a las 18 horas, por... A las 16, hasta las 18. Ya queremos arrancar otro programa a las 6 de la tarde. Nos vamos. Gracias por elegirnos. Chau, chau. La noche.